Muy buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tarde de domingo por aquí. Espero que estéis estupendamente. Un abrazo para todo el chat. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Mandamos unos saluditos rápidos. Seguramente pondremos ahora después la pantalla un poco distinta, porque vamos a empezar, por lo menos, no sé si luego cambiaremos a otra cosa, pero vamos a empezar con Sky Hill, el hotel del terror, el hotel de los mutantes, ¿eh? Que es un juego que creo que hicimos aquí una vez en directo. Es que lo hablábamos el otro día y me acordé del juego precisamente por eso. Mola mucho, es un juego muy difícil, creo yo, pero bueno, para echar aquí un ratito, ¿vale? Estaremos un par de horas hoy en directo aproximadamente, ¿vale? Que luego al final voy a salir para ver el partido de España-Alemania. Así que nada, estaremos aquí un par de horitas y luego el martes haremos un ratillo más, ¿vale? Para compensar. Sí, bueno, solo por aquí para King Soul, otro para Cardenal, un abrazo por ahí para Alfon, Brian Scalabrini, el último mono, abrazo para Adriano Valenzuela, Fastes Pepinillo, un abrazo por aquí también para Sayer RJ, Slayer Raiden, un abrazo por ahí para Case también. Un abrazo para Pese Gutiérrez, Faxana, Duso Guacamolo, un abrazo por ahí para Ralos TV, Alejandro Rae, TSM Pro, un abrazo para Julito, William C, DN Racing, Christian Space, Davidu, Jorge Jimeno, Víctor Skywalker, Furnail, un abrazo también por ahí para The Flying Dove, Seba Pagua, Jorge CP. ¿Cómo va Croacia, Canadá? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Al final, ¿la ha ganado Marruecos al final a Bélgica? Está viendo un poquito y estaba 0-1 ganando Morocco. Nardo para Seba Pagua, ¿eh? Gracias, Seba. 2-1 va ganando Croacia, ¿no? Nardo para Alfa también. Marruecos ha ganado 2-0, cuidado, ¿eh? A ver si al final va a ocurrir lo de España-Marruecos. Que lo dijimos, ¿eh? Eso sería un partido increíble de octavos de final. España-Morocco, genios. Eso sería increíble. Eso sería increíble completamente. Un abrazo para San Vicentino, Gon, Linkin Park, grande Hutchinson, sí señor, como dice David. Un abrazo para Xavi también. Leñador Hutchinson, leyenda, hombre, leyenda, leyenda. Leyenda, leyenda. Visto lo visto, me espero cualquier cosa. Bueno, un abrazo por ahí también para Diego PTR, ¿qué tal Diego? Otro para Ruby ABP, un abrazo Ruby, un abrazo para Pasión Jugona. Bueno, nos vamos a ir poniendo ya con esto un poquito, porque un abrazo para Carlos Verena. Nos vamos a ir poniendo por aquí ya porque, como digo, vamos a estar más o menos 2 horas. Luego el martes haremos un poquitín más. Sí, el Hotel del Amore, aquí no va a haber mucho amore, que digamos, ¿eh? Aquí va a haber golpe duro. Vale, si queréis vamos a ponerlo. Creo que tengo la escena puesta por aquí, lista. Sí, lo vamos a poner así, que así lo ponemos en... Esta es la resolución original. Se puede poner a 4 tercios, pero creo que se vería un poco distorsionado, ¿vale? Así que si queréis lo dejamos así. Ahora me diréis si se ve bien, pero... A ver, vamos a quitar esto ya por aquí. Esto no sé si estará un pelín alto. Espera que le bajo un poquito el volumen. Este es un juego que me toca un poco los huevos también, porque porque si se queda la ventana inactiva deja de sonar. ¿Por qué? O sea, en el momento que está la ventana inactiva no se escucha el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanta inutilidad en la programación de algunos juegos? Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien la música así? Ahí estamos. Nardo para... ¿Qué veis? Aquí en cuanto pongo las suscripciones se pone esto en silencio. El Oso, un abrazo jefe, muchas gracias. Otro para Cthulhu. ¿Qué es esto de Calisto que comentabas de los DLCs? El Oso. Cthulhu, lo he dicho, un abrazo también. Y otro para Algoje. No sé si lo he pronunciado bien, ¿eh? Esto lo que pasa, saltan aquí... ¿No aparece aquí la notificación? ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen aquí las notificaciones? No aparecen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen? Estábamos justo en tu directo. ¿Cuánto hace que lo hicimos? Que hace un año por lo menos, ¿no? Anunciaron ya 4 años largo con DLCs y el primer día ya hay DLCs. No sale nada, no sé por qué coño no sale nada. Está activado, ¿eh? ¿Por qué coño no sale esto aquí? De hecho tampoco aparece el total, ¿no? De... Espérate. Voy a quitarlo. Desde cero. Y lo vuelvo a poner. Esto no tendría que tener mucho misterio. A ver.
Fuente multimedia es... No. Vale, bits y subs. Ahí está. Ahora sí sale, ¿verdad? Ahora sí sale, ahora sí sale. Ahí está, para que salgan por lo menos, hombre, los genios, claro. Salgan ahí un poquito, ¿vale? Lo ponemos ahí. Ahí creo que se ve bien. Y también ponemos por aquí... Nada, esto tampoco tenía mayor importancia, pero bueno, es por el detalle, hombre, por el detalle. Esto no, esto es lo mismo que teníamos ya. Que salga el... Esto es, las alertas. Ahí está, ahí ha salido, ahí ha salido. Ahí estamos. Vale, perfecto, pues ya está, vamos allá. Vamos allá, perdón. Sneaky Pepe, un abrazo y otro para Santuku. Le daremos unos días, ¿eh? Lo tengo por ahí para Johnny 1980, ¿qué tal Johnny? Víctor VG. Un día de DLCs es para que nadie compre el juego. Sí, la verdad es que es un poco, suena a broma, Paquito. ¿Ha reservado Calisto Protocol? Sí, lo tengo reservado desde hace ya tiempo, ¿eh? No, vivirás. Venga, entonces. He visto, por cierto, este live stream mode de modo en directo. Supongo que será para elegir lados. Izquierda, derecha. No tendrá mucho misterio más allá de esto, supongo. Pero no funciona. He intentado conectar y no me da error. No sé si es que todo lo tendré reventado, así que nada. Vamos a poner directamente. ¿Qué dificultad lo ponemos? A ver, este juego es muy complicado. Ya lo sabéis que este juego es muy difícil. Yo creo que ponerlo en difícil es excesivo. ¿Queréis que lo pongamos en medio? Ya va a ser duro de cojones en medio, ¿eh? Es por no ponerlo en fácil. Si queréis lo ponemos en medio, seguramente nos van a destruir, ¿eh? Pero lo voy a poner en medio, ¿eh? Vale. Vamos a ver, lo primero de todo importante. Lo primero de todo importante. ¿Qué habilidades vamos a pillar? Sí, medio es duro en medio este juego, sí. Esta no está mal porque... Esta no está mal porque nos hace falta menos comida. Cada punto de habilidad reforzará la habilidad elegida en una cantidad aleatoria del 1 al 8. Si lo pones en difícil, igual nos aburrimos de lo duro que es. No, tampoco es que nos vayamos a aburrir, ¿eh? Pero no, no, aburrirnos no. Lo que pasa es que será muy complicado progresar. Kit de supervivencia siempre viene bien. Durante 10 turnos tus acciones no comportarán ningún coste. Eso es para empezar bien en early, pero luego estar listo de papeles. Observa cómo de la nada tienes una mejora gratuita. ¿De Ringwall has hecho algún gameplay? No, porque es que yo Ringwall no lo conozco prácticamente, ¿eh? Suerte del principiante. Esto dura poco también. Pues no sé, tío. Ponemos cualquier cosa si queréis. Joder, ¿le doy a juego de azar? ¿Le doy a juego de azar? Dice, cada golpe inflige entre un 1 y un 300%. Nunca he probado esto, ¿eh? ¿Queréis que le dé a juego de azar? Claro, esto puede ser una auténtica maravilla o un mierdón industrial. Lo que pasa es que yo creo que esto... Yo creo que esto no, no tienes ningún futuro para terminar la partida, ¿eh? Y voy a pillar kit de supervivencia también, para aguantar un poquito más. Vamos a ver, venga. Nunca lo he probado así, ¿eh? Vine a esta ciudad por negocios. Aquí nos cuentan un poquito, ¿no? Que se aloja en el hotel, ¿eh? Nos dan la habitación, la llave para ir. Y entonces es cuando ocurre el drama. Ahora me diréis si se escucha bien, porque creo que la intro estará bien de volumen ahora, pero yo creo que luego cuando estemos ahora en partida, creo que se escuchará muy bajito. Creo, ¿eh? Ahora le subimos un poco.
Bueno, esto si queréis os lo resumo yo, ¿vale? Saltamos esto. Aquí ocurre el desastre y se llena todo de infectados. Ahí están los infectados, ¿eh? Ahí están los infectados. La intro se escucha bajito. No, es que vamos a subirlo un poco, de hecho, ahora como digo. Vamos a subir un puntito. Un puntito para que... Para que lo escuchéis mejor, ¿vale? Bueno, vamos allá. Vamos rápido. Vamos rápido. Bueno, aquí de momento no puedo mejorar nada. ¿Qué tenemos en inventario? Vale, ta, 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 cómo fabricar objetos, tal. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos el resumen. Aquí tenemos las armas que podemos construir. Vale, nos piden una serie de materiales siempre. Bueno, vamos a ir al tema, tampoco nos vamos a distraer mucho. Vamos para allá. Cada vez que descendemos perdemos alimento. Vale, izquierda, derecha. Voy a empezar de momento por la izquierda. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada. Ya hemos elegido mal, porque cada vez que yo me muevo perdemos un punto de comida, ¿eh? Insisto. Bueno, a ver qué hay aquí en el armario. No hay nada, cojonudo. Una pregunta para los muy expertos en este juego. A ver, yo le he metido bastante caña, pero lo que nunca he sabido es si dependiendo del nivel de dificultad, los recursos también son menos. ¿Sabéis lo que os digo, no? No sé si también influye. Vale, esto lo podemos equipar ya, ¿eh? El estilete. Lo ponemos ahí para hacer un poquito más de daño. Fíjate, daño de 2 a 4,7, pero claro, luego veremos esto de 1 a 300 cómo va. Nardo para Proxenequitos. Sí, este juego es... Hace por lo menos un año, ¿eh? Hicimos aquí, pero hace por lo menos un año. Siempre me ataque ha sido bueno, porque le he hecho 10 puntos de daño, con lo cual... Buf, no sé yo si esto cundirá mucho esto. No lo sé, no lo sé. Vale, lo bueno son los recursos. Pillamos ahí mantequilla. Un botiquín con chatarra también. Frutos secos, harina. Vale, no está mal. Hemos pillado bastantes cositas, ¿eh? Entonces la cuestión es que cada vez que combatimos pillamos loot. También un poquito de... Pues de objetos, ¿no? En este caso un botiquín que nos va a venir muy bien. Y yo me voy a comer aquí unos frutitos secos ya. Ahí está. Me los como y sube el alimento. Si el alimento llega a cero, empezamos a perder puntos de vida por turno también, ¿vale? Bueno, está bien esta habitación. Había buenos recursos. Seguimos. Dice el último mono. Yo me hice hace unos días una run en difícil. Y la llave de la sala VIP me la dio en el piso 90-89. No está mal, ¿eh? Ladrillo. Eso es para mejorar la base. Aquí me la han dado en el 97. ¿Qué opinas, el último mono? En el 97, ¿eh? Tarjeta VIP en el 97. No está mal, ¿eh? Por cierto, este juego ahora no sé quién lo ha comentado. Está ahora de oferta, ¿verdad? Esta ahora creo que está por un euro y medio en Steam, o sea que... La pregunta es de 1 a 300, pero ¿qué habrá más ataques? ¿Cerca de 300 o cerca del 1? Esto ha sido un mierdón de ataque. Aquí sabéis que podemos dirigirlo también, ¿vale? Y elegimos la zona. ¿Merecería la pena jugársela...? Claro, es que yo creo que habría que ir siempre al cuerpo, ¿no? Porque aunque sea el cuerpo, si le metemos un 300, que es lo que tiene más porcentaje. Turno extra, yo no sé si esto va a funcionar, ¿eh? Tengo dudas, Daimiel. No llevo calderilla. Ahí nos dan un palo, no sé si el palo mete más. Sí, un poquito más sí que mete, ¿no? Vale, estamos a punto de subir de nivel. Tenemos 40 puntos de experiencia cuando subamos de nivel. Hostia, teléfono, teléfono. Mensajito. Y él dijo: nos reuniremos en el 89 cielo y renacerás con pura primigenia.
Un abrazo para Feriander, otro para Raxer, Twitcheto, Alex ANRZ. Sí, hace un año hemos dicho, ¿eh? No, no pensaba que hacía tanto, pero un año hace ya. Arzo por ahí para Pagda y para Alex90. Gracias, genios, a los dos, ¿eh? La pregunta sería, ¿nos interesa? No me ha salido, John. Dale a F5 y compartir. Tienes que darle a F5 y a compartir, si no, no ha saltado aquí, ¿eh? Trapo por aquí, el trapo para fabricar. Luego se puede craftear. Sí, la comida es muy importante. Aquí he pillado el kit de supervivencia. Que esto es para meter la comida al 100. Estoy en el móvil. No te deja. Intenta salir y volver a entrar. A ver si te deja. Tiene que aparecer una opción que ponga John compartir. Aquí para botiquín, ¿vale? Aquí para fabricar un botiquín o algo de esto. ¿Ves? Por ejemplo, aquí para las vendas nos haría falta un poquito de alcohol. Ya se recordaron los 2 millones de slow coins. Hoy no os podía hacer el ciclo porque como juega España. Pero seguramente lo aviso ya el domingo que viene. Vamos a hacer el ciclo, ¿eh? Sí, lo que pregunto. Yo creo que al principio interesa ver todas las habitaciones, ¿verdad que sí? Porque luego cuando hay que correr es al final, creo yo. Dardo para Eye of the Beholder. Venga, vamos a luchar aquí. Buen palo ahí, palo gordo. ¿En qué consiste el ciclo? Pues un ciclo será pues un directo dedicado solo a juegos del mismo desarrollador. Es que luego al final interesa más esquivar los combates, entonces los recursos hay que tenerlos de antes. Vale, buen ataque este. Uf, aquí hemos pillado poca cosa, ¿eh? Puedo subir ya de nivel, por cierto, un momentín, un momentín. Nuevo nivel. A ver, genios. El arma que llevamos equipada. Nos pide solamente 5 de destreza. La destreza aumenta el porcentaje de acierto. Y un poquito también el daño en este caso. Porque. Y vamos a poner, yo creo que fuerza, ¿no? Destreza y fuerza, vamos a poner. Vamos a poner destreza y fuerza. ¿Vale? Sí, yo es que voy a salir al final a ver el España-Alemania. Entonces lo hacemos un poquito más corto. En vez de 3 horas o así, haremos 2, ¿vale? Pero luego el martes alargamos una horita más o algo así. Bueno, yo creo que de momento me voy a tomar ya el botiquín ahora en cuanto bajemos de 50. Hostia, los brazos tienen más acierto, pero es menos daño el que hacemos también. Ahí está, este dedo golpe ya nos ha venido bien, ¿eh? Ya nos ha venido bien. Vale, voy a tomar ya el botiquín. ¡Oh! ¿Habéis hecho ya porra de la Alemania a España? No, todavía no. Ahora después hacemos porra. Ahora después hacemos porra. Es una buena idea. Tacita de café. Botiquín grande. Buena esa. Gracias por jugar a este juegazo. Ya la habíamos jugado anteriormente, hace un año por ahí. ¿Este juego de qué va? Pues de escapar. Ah, es verdad, lo tengo puesto en Just Chatting, sí, ¿no? Bueno, tampoco sea un juego muy popular, o sea que tampoco. Pero sí, lo pongo en Sky Hill, lo pongo ahí mejor. Vale, gracias por el aviso, ¿eh? A ver, yo creo que para nosotros, por ejemplo, un empate no sería un mal resultado por la diferencia de goles que tenemos contra Costa Rica. Y teniendo en cuenta que. Teniendo en cuenta que Japón perdió. O sea que. Creo que jugaste hace menos de un año. Yo creo que un año por ahí debe hacer, ¿eh? Hace mucho, ¿eh? Hace mucho ya que. A mí no me suena como algo reciente. Una monedita. Aquí con la moneda podríamos volver más arriba luego. Que teníamos ahí. O bueno. A lo largo del camino nos encontraremos más máquinas de estas expendedoras. Un año, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo veis de momento lo de los dados de 1 a 300? No está mal del todo, ¿no? Es que claro, hay algunos ataques que enchufamos que son gordísimos.
Uf, nos ha metido un crítico el maldito cerdo este. Venga, fuera. Luego es que los enemigos se complican mucho, ¿eh? Buf, esto es lo malo que tienen, es que muchas veces salen corriendo como auténticas ratas. Uf. Uf, encima mete un crítico y se va. Aquí yo a ver qué mejora el arma. Es que aquí el problema, claro, el problema es que mejorar el arma rápido es muy importante en este juego, pero claro, depende del loot que te vayas encontrando. Porque aquí ahora mismo, para mejorar arma está complicado, ¿eh? Podríamos fabricar... La mopa no está... la mopa no está mal. Cuidado, cuidado. La mopa no es mala arma para nada, ¿eh? ¿Cómo veis la mopa? La podemos hacer. Podemos hacer ya la mopa. Que al cuchillo es muy bueno, el cuchillo de carnicero, pero... Es que aquí nos faltan recursos. ¿Cuchillas tenemos para hacer cuchillas? No tenemos todavía, nos faltaría otra pieza de chatarra. ¿Y qué es lo otro? Sí, la cinta aislante. Que esto nos haría falta pegamento. La mopa está muy bien para empezar la partida, pero también es verdad que no estamos lejos del cuchillo de carnicero. Pero sería una mejora ahora mismo. Yo no la veo mal, ¿eh? Yo la mopa no la veo mal. La mopa hasta piso 50 te puede venir muy bien. No hay nada, macho. Encima perdemos ahí un turno de comida. Joder. Esto aquí se puede reparar, pero nada. No hay nada aquí tampoco. Ratas de las cloacas no nos dan nada. Un poquito de agua. Y una moneda más. Venga, va, va, va. Bueno, este yo creo que es el cerdo de antes, tío. Es que son ratas. Bueno, voy a meter aquí moneditas, ¿eh? Nos dan una Coca-Cola y otra botella de agua. Joder, vaya basura de ítems, tío. Uf. Yo creo que este habría que luchar en todo caso cuando tengamos la mopa, ¿eh? El hotel de los Rat Kids. Desde luego. Un abrazo por ahí, por cierto, para el Turu. Muchas gracias, Turu. 29 meses por aquí. Uf. Es que yo creo que nos vamos a marchar, ¿eh? Sí, no voy a luchar todavía contra este. Estamos a punto de tener que gastar la comida, por cierto. Bueno, que nos han tirado aquí algo. Carne cruda y alcohol. Venga, seguimos. Este sí vamos a luchar contra él. Un abrazo por ahí para Mark Max. ¿Qué tal, Mark? Vamos a poner por aquí a Mark. Muchas gracias, genio. Ahora va a tocar comer ya, ¿eh? Sí. Ay, ataque de mierda, 0,8. Venga, fuera. 20 de experiencia. Nuevo nivel. Nuevo nivel. ¿No se ve la vida? Espérate. Ahora cuando haya combate... Porque estará muy alta la cámara, ¿verdad? Ahora lo vamos a bajar un poquito. Claro, es que creo que es por aquí para que la veáis. Ahora, perdón. Vale, aquí también vamos a luchar. Vale, metemos un poco de puntería. No se ve ahí tampoco. Espérate, ahora cuadro la destreza. Fuerza. Y otro de puntería. La velocidad creo que era para conseguir turnos extra, si no me equivoco. A ver, esto entonces, ¿cómo lo pongo yo aquí para que lo veáis? Podríamos hacerlo. Espérate. Podríamos hacerlo. Así, ¿no? Así queda bien recogido, ¿no? Venga. Un abrazo por ahí para Tusa. Sí, ha jugado. Ya el otro día también jugó algunos minutos. Ahí está. Ahí queda elegante, ¿no? Bien. Pegamento.
Genios, creo que solamente nos haría falta entonces. Aquí, por cierto, los ítems, hay algunos que se pueden fabricar sobre la marcha, ¿vale? Y otros que se pueden fabricar solamente en la base. Aquí ya para hacer el cuchillo de carnicero, que no es mala arma, ni mucho menos, solo nos faltaría una pieza de chatarra metálica. Come algo, genio. Son las 6 de la tarde. Luego, luego, luego para el partidito. ¿Cuánto cura esto? 80. Todavía podemos apurar un poco. Voy a tomar un café. Sí. Aunque el café se podía hacer con café con leche, creo. La cola me la voy a tomar también. Y el agua me bebo una también, para aguantar un poco, ¿eh? El chetado de arriba seguro que te da algo bueno. Como pongamos el botiquín. Cuando nos pongamos el botiquín, vamos al de arriba, ¿vale? Ahí está. Espero que no me mate este cerdo de mierda, ¿eh? Vale, ha caído, ha caído. Vale, me voy a tomar ya el botiquín. ¡Oh! Vamos, vamos. Vamos montando la porra, por cierto, del partido. Vamos montando la porra, venga. No lo vamos a hacer aquí al final, insisto, ¿eh? Pero yo voy a salir a verlo. Pero luego el martes hacemos un directo un poquito más largo. Vamos a poner. Gana Alemania. Empate, gana España. Vamos a ponerla a 10 minutos, ¿vale? ¡Oh! Está muy chulo. Yo este lo jugué muchas, muchas horas también este juego en... Con Steam lo he jugado bastante, pero en Play 4. En Play 4 le pegué bastante caña también, ¿eh? Es un juego que rebajan también habitualmente. Lo jugué en Play 4, me refiero en la versión específicamente en Play 4, antes de tener Play 5 y todo. Narro por ahí para Gamer Bay, Alejandro Ibáñez, Ferdinandus. Me hizo muchísima ilusión tu mención. Te mencioné, ¿verdad? Sí. Es que, claro, enchufaste ahí el disparo en el centro y digo, cuidado. ¿Qué recomiendas cenar para ver el partido? Yo recomiendo picoteo variado. O sea, no te vas a comer ahí, no sé. Yo creo que tiene que ser más picoteo. Sí, necesitamos una pieza de chatarra, efectivamente. Vamos a por el gordo de gordos este. La mesa es que no sé si tenemos para mejorarla, pero bueno, vamos allá. A ver si el 300 nos hace un favor, ¿eh? Tíos, como no nos dé nada bueno el gordo, la hemos cagado, ¿eh? Nos tiene que dar algo bueno el gordo este. Este tendríamos que haber venido con el cuchillaco. Es que está a mitad de vida y nos está destruyendo, ¿eh? Buen ataque ese. Ese me ha gustado, ese ataque me ha gustado, ¿eh? Ese tampoco está mal. No ha estado mal del todo, no ha estado mal del todo, no ha estado mal del todo. Testigo. Y tras derrotar los espíritus del mal, cruzó el umbral de la puerta 83 de los cielos y renunció a la niña de los ojos. Este era troll, ¿no? Este me acuerdo que era un poco troll, ¿no? El gordo Higuaín. Un abrazo para King Grisus. Sí, este está gordo de cojones, ¿eh? Un abrazo por ahí para José. Y de Tucheto que le coló una pregunta a Luis Enrique. ¿Qué le preguntó? Cola y recorte de periódico. Sí, estos que hemos encontrado también, como hay notas de voz, recortes de periódico, pues tíos, aquí lo que nos han dado ha sido mierda, ¿eh? Aquí nos han dado mierda. Pero mierda pura. Buf. Buf. No sé, genios, ¿eh? Este lo me metería con el porcentaje máximo. Este se ha colgado aquí de un pino. Este. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Dame, dame, dame tu premio, chocolatito. Nos podemos hacer un power. Es
que me hace falta una chatarra metálica. Cuando nos den chatarra, hay que subir. Mira, el botiquín nos viene perfecto, ¿eh? El botiquín nos da aguante. Vamos, vamos, vamos. Venga, va, va, ese botiquín nos da esperanza, ¿eh? No me gusta la fuente de daño, es muy grande. No sé si se puede cambiar. Uy, de dos golpes, no está mal. Que aprenda la rata. Que aprenda la rata. Subimos de nivel. Puntería. Los encuentros y el loot son aleatorios completamente, Alejandro. Sí. Y el juego tiene un cierto componente también roguelite. Porque a medida que vas haciendo diferentes partidas, diferentes runs, también vas sacando como mejoras. Pongo un puntito en velocidad también, por si acaso. Vamos a ir equilibrando ahí el personaje, lo que podamos. Un abrazo para Pachi. ¿Qué tal, Pachi? Uy, aquí hay muchas cosas, tío. Como no hay aquí una chatarra. Trapo. Nada. Pescadito. Y estilete. ¿El estilete se puede desintegrar? ¿Se puede destruir el estilete para sacar chatarra? Yo creo que no. Dice Joe Willing, genios, tengo una noticia. Hoy hice el examen de la oposición de enfermería en Valencia y según investigaciones de momento estoy en un percentil 97. Ojo, ¿eh? Con tres estiletes rastrillo gordo. Bueno, seguimos avanzando un poquito todavía, ¿no? ¿No? Mierda. Un abrazo para Luismi, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Estamos bien, estamos bien. Aquí no hay nada. Ya mismo va a haber que gastar la mochila, una monedita, que siempre nos gustan las moneditas. Felicidades, yo joder, a ver, pero esto, ¿cuándo sabes si... ¿Cuándo sabes si tienes plaza definitiva o no? ¿Esto cuándo lo sabrías? Mierda, se va la rata, ¿eh? Dice por ahí Jesús, es de la gente que limpia las neveras de los polos. Un abrazo para Joey, que hace unos regalitos. Está contento Joey, ¿eh? Gracias, tío. Queda más de un año y medio para eso. Hostia, cuidado, ¿eh? Lata en conserva, cuchillo de cocina y alambre de espino. ¿Cambiamos al cuchillo? Para jugárnosla un poquito más. Sí, cambiamos al cuchillo. Estamos ya para caer, ¿eh? Vamos a meternos algo de comida. El pescado se puede hacer en la base. Voy a beber agua y cola, que esto no se puede mezclar con nada. Bueno, el agua quizás sí se pueda mezclar. Luego es que las recetas se van desbloqueando también a medida que vas avanzando. Un arco para viejo cazador, que la toca ahí premio. Big Escape también. ¡Hostia! Este no, ¿eh? No, contra este no. Seguro que hay algo bueno. Si el daño es aleatorio, las armas influyen, sí, porque es un 1 o un 300%, pero aparte también hay una tirada. ¿Quién lo ha preguntado? Fastest Pepinillo. O sea, la tirada base, digamos, sobre el 100%, que sería el daño normal, tú, olvídate del 1 al 300%, da igual. El rango de daño del arma es este. Entonces, si fuese en una partida normal, el daño lo calcula en función de este rango. Como es del 1 al 300, pues el rango lo calcula, pero también, o sea, me imagino que el ataque máximo con el cuchillo sería 19,5, suponiendo que tengamos la suerte de que salga el 300%. Pero, por ejemplo, si pongo este arma, el daño máximo es 9. Bueno, 9 no, perdón. Porque hay que tener en cuenta los atributos del personaje. El daño máximo con el palo sería 15,6. Y con este 19,5. ¿Vale? Nazo para ir para Tene Rubio. Menudo mago, ¿eh? Si gana España, Alemania, al perder con Japón estaría eliminada.
No, porque el criterio de desempate en un mundial, creo que el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, no el resultado particular. De hecho, le viene muy bien a Alemania que haya ganado Costa Rica, porque aunque Alemania pierda hoy, si en la última jornada España le gana a Japón, Alemania con ganarle a Costa Rica está clasificada. Por diferencia de goles tendría que ser, ¿vale? Pero habría triple empate a 3, Japón, Costa Rica, Alemania, y Alemania tendría la oportunidad de clasificar ganando el último partido simplemente con diferencia de goles. Le viene perfecto a Alemania, de hecho, eso, ¿eh? Aunque España podría jugar tranquilita contra Japón, un empate y clasifican las dos. Eso sí podría ocurrir. Pero yo creo que España saldría a ganarle a Japón, creo yo, ¿eh? Un abrazo para Abel también por ahí. Abrazo para Luismi. A nosotros nos viene bien un bizcoto. Biscotito, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Si gana España, ¿creéis que empatarían contra Japón? No lo sé, no lo sé, ¿eh? Toma, navajazo mortífero. ¡A ese cuchillo gordo! Pero dame chatarra. ¡Ahí está! ¡Chatarra metálica! ¡Podemos volver! Y un botiquín. ¡Qué bien huele ese botiquín! Pues genios, me voy para arriba, ¿eh? Aquí lo que pasa es que creo que no puedo utilizar el ascensor aquí. Claro, porque está averiado. Vamos, vamos, un abrazo para Miller. No me puedo creer el planteamiento tan ratilla de Martino ayer contra Argentina. ¿Lo has visto? Vi el partido, vi el partido, sí. A ver, bueno, ya lo dijimos. Es que podía pasar de todo, pero ya era un derbi latino con mucha intensidad y con tal. Pero al final Argentina tiene más calidad, porque al final Argentina lo que marcó fueron dos golazos. O sea, fueron dos golazos. Uno de Messi y otro de Enzo, ¿no? Pero ya, lo sé. Lo que pasa es que los fusibles hay que fabricar el. Voy a tomarme aquí. Hay que fabricar aquí una cosa que es esto de aquí, el cable. Y el cable no podemos utilizar la cinta porque la necesitamos para. Voy a tomarme ya la mochila, ¿vale? Que justo estaba esperando llegar a cero para gastarla aquí. Vamos para arriba. A ver por aquí. Sigue averiado. Va, es que la avería la traemos desde muy arriba, ¿eh? A partir de aquí ya sí, en el 97 podemos ir. Ah, vale, que también se puede hacer descartando objeto. No, pero no, no nos interesa. Vale, genios, entonces, importante. Vamos a ver. Vamos a fabricar. La cuchilla. La cinta aislante. Y con esto fabricamos. El cuchillo de carnicero. Ahí está. Uf, aquí, en una tirada de 300%. Esto está muy bien, ¿eh? Porque como el rango del cuchillo es muy bueno, incluso el más bajo que es 8,2, si hacemos una tirada que sea buena en rollo 200%, aunque no sea 300, pero estaríamos hablando de mínimo un daño garantizado de 16 puntos, ¿eh? Ojo con esto. Impresiones de Sonic Frontiers. A ver, bueno, no sé si habéis visto la partida. La verdad que el juego tiene un popping de la hostia, pero me ha gustado mucho el planteamiento, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el planteamiento del juego. Es una lástima que a nivel técnico, la pregunta que yo me hago es ¿cuál es la versión original en la que se ha desarrollado este juego? Para que tenga ese popping. Pero vamos, me mola mucho el planteamiento, ¿eh? Vale, cuchillo de carnicero, está bien. Está bien, está bien. Ahora vamos a. En todas las versiones tiene, claro, pero entonces, ¿cuál es la versión en la que se ha desarrollado? ¿A vosotros os gustó? Más allá del tema técnico y tal. A ver, mesa de trabajo, vamos a mirarla, sí. Otra cosa, ¿qué quería hacer yo aquí? ¿Qué quería hacer yo aquí? Ah, sí, el pescado, ¿no? Que lo queríamos. Mira, podemos hacer un batido.
Y de momento ya está, solo un batido, ¿eh? Bueno, pero está bien, está bien. Espérate, vamos a mirar aquí en la mesa. Sala VIP. Es que claro, hemos gastado el ladrillo, tíos. Y hemos gastado la cinta aislante. No puedo mejorar nada ahora mismo, ¿eh? Feriandir. Ha cambiado mucho este juego visualmente, ¿no? Sí. Yo, de todas maneras, de la primera vez que lo jugué, que hace ya unos cuantos años, yo no me he dado cuenta. Sí que creo que lo mejoraron un poquito, pero... Al final, un par de horitas, Rubenchu. Nos hemos animado ahí un par de horitas, hasta justo antes del partido, que saldré yo luego a verlo fuera, pero... Un abrazo para Raúl y un abrazo para Geloski. Gracias a los dos, ¿eh, genios? Necesitas clavos. A ver, pero tengo para clavos. A ver, clavos, 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 clavos. Ah, sí tengo para clavos. Sí tengo para clavos, ¿eh? Un momento, un momento, un momento, un momento. Que sí podemos, sí podemos, sí podemos. Hombre, la verdad que el refuerzo de la puerta estaría bien. Yo creo que es importante reforzar la puerta para luego más adelante que no nos entren. ¿Lo veis bien o preferís que guardemos para otras cositas? Ahorraríais más para la mesa de trabajo, ¿no? Bueno, solo nos hace falta una chatarra metálica, ¿eh? Nardo por ahí para Colus. Gracias, tío. Gracias, Colus. Venga, a celebrarlo, Yogui. A pasarlo bien. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo por ahí para Copa, Colondrios también. Aquí podemos dormir. Es que lo bueno es que podemos dormir para... Bueno, pero tenemos dos botiquines. Es verdad que podemos intentar aguantar, ¿eh? Una cosa también, rápidamente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos piden para esto? Uf, cinta aislante y alambre. Estamos jodidos, ¿eh? El alambre se hace con una chatarra metálica también, pero es que nos hace falta la chatarra para la primera mejora. ¿Vamos para abajo ya directamente? Yo creo que sí, ¿eh? Ya, el problema es el ascensor. Pues más chatarra y haremos alambres e intentaremos reparar. Es que encima, fíjate, solo podemos ir hasta el piso 97, que es un desastre total, ¿eh? Aquí teníamos una monedita, creo. Un abrazo por ahí para Alan Romero. Dice saludos desde mi nuevo PC. No es gran cosa, pero bueno. Ah, pero guay, tío. Bien, bien, bien. Para cuando regalemos algunas claves de Steam y tal, joder, que puedas, claro. Cinta aislante. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué nos faltaba aquí? Aquí ya podríamos mejorar la mejor. Podríamos hacer la mejora del colchón. Bien Croacia, ¿no? 3-1, ¿no? O sea, quedaría todo pendiente del último partido. Hombre, Croacia a mí me gusta. Además, hay muchos futbolistas que me gustan mucho en Croacia. Pero quedaría todo pendiente entonces entre. Ahora mismo estaría Marruecos. Según. Ahora mismo. El cruce sería. Pero todavía quedan partidos, queda el partido de España y tal, pero ahora mismo sería España-Marruecos, ¿eh? Ahora mismo sería España-Marruecos en octavos de final. ¿Qué opináis de ese cruce? Cuidado, ¿eh? Ahora mismo sería España-Marruecos en octavos de final. Ojo ese partido increíble. Dice por ahí San Vicentino, un abrazo para él. Ese Art at Final que pescaste está guapo. Tengo dos y uno en venta, pero gran edición en caja y Temesia. Sí. Lo empezaré antes de que acabe el año, ¿eh? Sí, tengo ganas, tengo ganas. Lo que pasa es que no tengo el 1. ¿Creéis que sería recomendable jugar primero al 1? Dice por ahí tonterías, el cruce del gas. Molaría mucho, tíos. Suponiendo que pudiéramos avanzar. Imagínate que podemos llegar a la final del mundial, ¿vale? Y alguien te dice, ¿quiénes quieres que sean los rivales de España en el camino a la final del mundial? Pues está clarísimo. Marruecos, Portugal, Francia y ya la final quien sea, ¿no? Pero Marruecos, Portugal, Francia. Y yo creo que además en ese orden, ¿eh? Yo creo que además en ese orden. Marruecos, Portugal, Francia.
Abrazo para Rubén Victoriano Rubik, un abrazo genio. Joder, cada vez que leo el nombre de Rubén, que ya muchos meses, ya, bueno, lleva años por aquí siguiéndonos, me acuerdo de Devil Within. ¿Sacarán algún día el tercero? No lo veo claro. Y un abrazo para Javi Abella. ¿Qué tal, Javi? 40 meses, muchas gracias, tío. ¿Me recomiendas Dark Pictures de Massive? ¿Has jugado alguno? Bueno, al último no he jugado, pero los demás sí. Te los recomiendo, pero creo que hay un pack por ahí, ¿no? Una antología. A ver, ¿queréis que reparemos? Estoy pensando, ¿queréis que reparemos jugándonos la que nos quiten un objeto? Es que lo estoy pensando. ¿Nos merecería la pena? ¿Me la juego a reparar? Ha funcionado. Y solo a cambio de 5 de comida. No está mal, ¿eh? No está mal. Un nuevo F-Zero. Uf. Eso ya lo veo más complicado, ¿eh, Rubenchu? Intenta reparar el piso de más abajo. Es que este era el máximo en el que estábamos, ¿no? Yo creo que hemos hecho bien. Me meto un botiquín y luchamos. Oh, para no jugármela mucho, vamos allá. ¡Suerte! ¡Suerte! Empezamos fallando. Es que claro, 71%, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡A lo ven ahí también! ¡Ahí! Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. La suciedad había aniquilado. Es que además en esta planta 83 es donde estaba lo del mensaje, ¿eh? Un nuevo Wave Race. ¡Buah! Eso sería increíble. Algún año vamos a hacer algo de Wave Race en YouTube, en evento veraniego. La suciedad había aniquilado su alma, pero se envenenó su espada y se abalanzó sobre el enemigo y sobrevivió. 100 de experiencia, ¿eh? Le tengo fe a Tango Gameworks, dice Rubén. Ojalá, tío, ojalá. Ojalá algún día podamos estar ahí. Vale, yo creo que vamos a meter más puntería aún. Es que con esto del 300% creo que la puntería es lo más importante, ¿eh? Y velocidad quizá. Para más turnos. Estoy anunciando el evento veraniego 2023. No, no, coño, pero... No, pero algún año lo haremos. Algún año haremos en... algo de Wave Race, creo yo. Un abrazo para Entreri. Gracias, genio. 29 meses por aquí, un abrazo Entreri. Gracias, tío. Vale, bueno, lo comento ahora que estamos más gente. Que el martes haremos directo un poquito más largo, ¿vale? Si es que hoy, si hubiéramos hecho un directo normal, que no hubiese habido partido, o lo hubiésemos visto aquí o lo que sea, yo tenía pensado unos cochecitos. Pero me ha parecido corto. Entonces el martes probablemente haremos cochecitos ya con más, ¿eh? Con más tiempo, con más calma. Dice Tinutita, que acabo de ver el vídeo de Sonic, Frontiers en generación actual. He visto que te ha convencido jugablemente, sí, 100%. Me ha gustado mucho, pero jugablemente y el planteamiento del juego. De desbloquear zonas, de pequeños bosses y tal. Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero es verdad que técnicamente. Joder, tío, aquí había un armario de botiquín, pero no hay botiquín. ¿Qué es esta puta estafa? Pero me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el planteamiento. Toma, navajazo mortífero completamente. Todo el 300% es una lotería, pero no está mal, ¿eh? Una monedita. Mañana es mi cumple, genio. Bueno, felicidades para Miller, ¿eh? Tengo más días libres el mes que viene. Bien, Alan, bien. Hombre, siempre, siempre aquí nos gusta tener a Romero, ¿eh? La versión de Switch, ¿cómo tira? La de Frontiers. Tenemos entendido aquí, porque lo pregunté yo hace unos días, que sufre bastante técnicamente, ¿eh? El popping ya habéis visto cuál es.
Que parece que esto es común a todas las versiones. Pero se ve que en Switch sufre todavía más. ¡Uh, chatarra! Chatarra metálica. Merecería la pena en un ascensor, creo yo. Es una pena. Por eso no me lo he comprado en Switch, ¿eh? Porque obviamente si no, me lo habría comprado en Switch claramente. Dice por ahí San Vicentino, que entiendo que él la tiene, que va fatal. Buenos críticos, buenos críticos. Venga, va, que vamos a volver a mejorar la mesa, ¿eh? Aquí no tiene tanto sentido reparar porque... ¿Dónde teníamos el ascensor? Quizá me merece la pena ir caminando arriba, ¿eh? A ver dónde estaba la siguiente puerta. Aquí. Sí, hemos perdido ahí 4 puntitos de comida, pero no es mucho, ¿eh? Vamos arriba. Parece que hay una avería eléctrica por aquí. Pero una pregunta, ¿hay que reparar también todos los de arriba? Yo creo que cuando una planta tenía luz ya podías utilizar el ascensor, ¿no? También hay popping en PC, tela, ¿eh? Hombre, ojalá le metan un parche nueva generación. Era en el 85, ¿era aquí? No, pues es más arriba, ¿eh? Puta mierda. Aquí es. Es en el 90. ¡No! ¡He perdido chatarra! No me lo puedo creer, tío. Pues hay que seguir. Acaban de quitarnos la chatarra, tío. Cualquier cosa menos la chatarra. Liada, pero liada del puto juego, o sea... Pero, tío, pero de todo lo que hay... Llévate cualquier cosa, tío. Llévate cualquier cosa menos la chatarra. Joder, no me lo puedo creer, ¿eh? A ver, era para ahorrarnos el botiquín. O sea que seguimos necesitando chatarra. Putada gordísima. Y no me lo puedo creer, ¿eh? Este también hay que reparar. Pues entonces vamos a reparar aquí también. Y ahora me quitan la cinta aislante, tíos. Estamos jodidos ya del todo, ¿eh? Moneda. Pegamento está bien para... Pegamento es para la... Cinta. Pero por lo menos se ve divertido. ¿Sonic Frontier? Sí, no, 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 seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Yo prefiero que el juego sufra un poco a nivel técnico por estas cuestiones, que a lo mejor hasta son corregibles en un futuro, con parches o lo que sea, y que el planteamiento del juego sea bueno. 0,3, gran daño, ¿eh? 0,7, gran daño, ¿eh? Cago en sus putos muertos, tío. Que me he tenido que marchar, ¿eh? Hemos hecho 3 ataques seguidos por debajo de uno. ¡Oh! Lo primordial es que el planteamiento sea bueno, estoy de acuerdo. Mira, mira cómo se ríe. Esa es la risa de Feriandir. Como Feriandir le captura los mensajes, creo que es la televisión. Entonces le captura el micrófono que tiene la tele los mensajes para que... Fíjate la risa de Feriandir, ¿eh? Ja, 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 ja. Eso es por eso, ¿eh? No, no te puedes curar en combate. No, 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 no. Por eso me he tenido que marchar. Ya, no, no, estoy de acuerdo, Rubenchu, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa no quita la otra, es decir, por supuesto que tendría que... ¿Qué tal, Vallecillos? No, no lo he jugado, tío, no lo he jugado. ¿Me lo recomiendas? Le voy al combate, le voy al combate, ¿eh? Le voy al combate. ¡Ay, 25! Muere, muere, gordísimo. Ahí hay buenos ataques. Ahora sí vienen buenos ataques. Ven a la buena racha. Ven a la buena racha. Ven a la buena racha. ¡Vamos! Este nos ha salido barato, ¿eh? Este nos ha salido barato. No, no me puedo creer los ítems de esta habitación, tío. No me puedo creer los ítems de esta habitación. Una botella de agua, tío.
una puta botella de agua. Es increíble. Después de haber matado al gordo tan rápido, por lo menos nos ha dado bastante experiencia. Va. Estos es que son ratas, tío. Lo malo de estos es que luchas contra ellos y no tienes nada asegurado. Hostia, me mete un puto crítico, tío. Puto crítico más, ¿por qué? Sí, ahora hay que comer justo en este turno. Volvemos a la base y a ver qué podemos hacer. Bajar por un edificio de las 3.000 viviendas. Las 3.000 viviendas. No, menos que seguro que tenemos algún seguidor. ¿Dónde no hemos reparado? Yo creo que las hemos reparado todas. Nos hemos dejado alguna avería por arriba sin reparar, tíos. No me digáis que nos hemos dejado algo sin reparar, que estamos muertos, ¿eh? Ardo por ahí para MHG. Mira, el batido lo puedo fabricar aquí mismo. Me tomo dos batidos, ¿eh? Estoy mirando para seguir comprando. ¿Qué tal Biomutant? A ver, yo tengo que decir una cosa. Biomutant es un juego que vino inflado, yo creo, un poco por ciertas partes, pero yo, si lo pillas barato, yo lo compré en lanzamiento. Si lo pillas baratito, no pasa nada. Si lo pillas rollo 10-15 euros, te puede entretener. Le faltan muchas cosas, pero por 10-15 euros, ¿por qué no? Gracias para Sergeant Dispain también, ¿eh? ¿Qué hacemos, tíos? ¿Intentamos seguir o...? Es que en algún momento habrá que volver arriba, ¿eh? ¿Dónde estará la avería que nos falta? Joder, colega. Hay que encontrar la avería, ¿eh? Pero la avería tiene que estar por encima, porque si no me deja utilizar extensores, porque obligatoriamente está por encima, ¿verdad que sí? Malísimo, mundo malo, mundo abierto malo de cojones. Yo no soy tan hater de Biomutant, ¿eh? Yo me he llevado leña de Switch. Muy bien. Tenemos que tener por arriba la avería, ¿verdad que sí? Joder, estoy jodido, tío. Estoy jodido. Abrazo por ahí para Lemur. ¿Qué tal, Lemur? ¿Qué tal, genio? Buenas tardes, pero en el hotel no tanto. Aquí en este hotel, mala tarde en el hotel hoy, ¿eh? Yo creo que aquí lo habíamos reparado todo, tío. Ardo para Christian Comics. Aquí voy a meter monedas en la máquina ya que estamos. Chocolate. Mira, para hacer un batido, ¿eh? Sí. Para hacer un magni... ¿No? Ah, porque me han dado dos leches caducadas, tío. ¿Tú te crees que le meto monedas a la máquina? Nos ha dado dos cartones de leche y los dos están caducados. Entonces, claro, no puedo fabricar batido con el chocolate. Pero, tío, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de meterle dos monedas a la máquina y que te dé dos cartones de leche caducados? Hostia, tío, qué auténtica guarrada, ¿eh? Sí, aquí nos falta algo por reparar. ¿Dónde está aquí lo que falta? Aquí, mierda. Mierda puta, tío. Vale, bueno, ahora ya está. Ahora ya sí puedo ir arriba. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, tenemos algo para la sala VIP. A ver, espérate, mesa de trabajo. Sala VIP. Nos falta la cinta que nos la quitaron antes. Ladrillo. Pero igual cinta puedo fabricar. Mira, y la puerta la voy a reforzar. Es que chatarra no podemos porque nos quitaron. Nos quitaron la que teníamos. Mejoramos, también puedo mejorar el colchón, ¿eh?
Yo creo que podemos mejorar colchón y puerta. Y por lo menos podemos subir a la sala de arriba del todo, o sea, esta planta número 100, a recuperar vida. A cambio de comida, claro. Tenemos bastante comida. Podríamos intentarlo, ¿eh? Es que yo creo que en la cocina nos van a permitir hacer el pescado, el chuletón. ¿Sabéis lo que os digo? ¿De dónde ha sacado R-Type? ¿No será de segunda mano? No, no, esta no va a estrenar, ¿eh? ¿Dónde lo había metido yo este? Aquí. Está nuevo a estrenar, ¿eh, Rubén? Está nuevo, está nuevo. Está nuevo, ¿eh? No, no. Lo que pasa es que este lo pillé como casi un mes antes que Black Friday. Hace un mes o por ahí. Me tardó en llegar unos días. No, no, en estas ofertas. Pero lo comenté, ¿eh? Lo comenté, ¿eh, Rubenchu? ¿De dónde? En Game. Lo comenté, de hecho al principio del... Creo que lo comenté, vamos. Al principio del vídeo lo dije. Dije, este lo tengo ya desde hace... Buenas tardes por ahí para Copy. Bueno, entonces, hacemos estas mejoras, ¿vale? Creo que en el vídeo no dijiste nada, no lo comenté. Yo creo que sí lo comenté. Yo creo que lo comenté, con alguno lo comenté. Yo creo, ¿eh? Vale, pues voy a hacer estas mejoras, genio, si os parece bien, ¿vale? Vamos a mejorar la puerta. Y vamos a fabricar... Sí, dice por ahí, ¿ves? Key físico pituso, dicen que en el propio vídeo lo digo, sí. Si no lo dije, lo pensé, ¿eh? Que también puede ser, que a veces pienso algo y, no lo, y luego, no lo, luego no lo digo. Pero yo creo que lo comenté. Me suena, ¿eh? Bueno, da igual. Pero que sí, que ese lo tenía desde hace ya días. No ha sido en esta semana, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque está complicado de encontrar o qué? Bueno, entonces aquí, ahora podemos fabricar en alimentos. A ver, un momento. Vale, aquí podemos descansar. Salavip. Ah, no, claro, es que cocina no lo mejor, ha mejorado el colchón. Pues vamos a ir tomándonos aquí ya. Me la juego con la leche. Bien, no nos hemos intoxicado. Me como el chocolate a pelo. Comemos el arroz, el agua, frutos secos, lata en conserva. Y el huevo. Vale, entonces ahora dormimos. Así está bien, ¿no? 4-1 Croacia. Y el primero, por cierto. Digo R-Type Final el primero. Ese está fácil de encontrar. Ese también estará complicadillo de encontrar, ¿no? No ha pasado nada. Bien. Bien. 4-1 Croacia. Bueno. Ya estás, FG, ¿no es el primer try? Sí, es el primero de hoy. A ver, nada, pues ahora ya lo bueno. No está mal ahora, ¿eh? No, no está mal del todo. No está mal del todo. Planta 76. Venimos a por este con el cuchillo fresquito. Nardo para docking. R-Type Final 2 es difícil en Switch. En Play 4 está en stock. Conseguí Inferrax. Yo ese no lo he podido conseguir, de momento. Pero bueno, ya habrá ocasión. No me preocupa tampoco mucho. Tampoco lo vamos a conseguir todo ahora de golpe, ¿no? También tiene que haber ahí un poco de margen para el gusanillo, ¿no? De más adelante. Sí, hoy tenemos, lo dijimos, de hecho, Salle, hoy tenemos, esta noche tenemos Metroid Fusion. Bueno, no pasa nada. Cambio de un pegamento, lo doy por bueno, ¿eh?
A ver, vamos aquí a... Turno extra, bien. Eso te lo da la velocidad. Bien, buena, buena, buena. Al hoyo, rata. Chatarra. Bien. Bien, bien, bien la chatarra, ¿eh? Ardo por ahí para maestro Konobi. Muchas gracias, maestro. ¿Puede ser que falte la planta 77 por investigar? Yo creo que lo llevamos todo adelante, ¿no? Estudié técnico superior en desarrollo de aplicaciones web. ¿Luchamos contra el gordo? Pregunto, lo que diga el chat. ¿Luchamos contra el gordo? Por cierto, ¿cómo ha quedado la encuesta? Gana España 59%. Ojalá que sea así. Luchamos, ¿no? Entonces contra el gordo. Grounded no te llama la atención. Sí, pero no me he puesto con ello nunca. Venga, vamos, confío en los ataques, ¿eh? Vaya martillazo me acaba de pegar el gordo. Buen ataque, 18 con 1. ¡Esa es buena! Vale, buena experiencia además. ¿Cuánto nos falta para subir de nivel? Muy poquito, 42. Pegamento. La verdad es que matar al gordo otra vez por una botella de pegamento, por un botecito de pegamento, no, ¿eh? No. Están muy ratoneros hoy los... Están muy ratoneros hoy los gordos con el... con las recompensas, ¿eh? Aquí no hay nada. Este es otro diferente, ¿eh? Porque está con la vida al máximo. Voy a pegarle un ataque en el cuerpo. ¡A tomar navajazo mortal! Hostia, me acaban de dar un cuchillo. Nos hemos gastado todos los recursos en un cuchillo. Y nos lo dan ahora. Chatarra, bien. Ferandir, te acabo de leer. Gracias, tío. Vale. Perfecto, genio. Lo tendré. No te preocupes que no se me olvidará. Gracias, por el. Uno en cada mano. Pero esto yo creo que no se puede equipar. A ver. No, ¿veis? No se puede. Bueno, lo importante es que estamos a punto de subir de nivel. Uy, una monedita. La voy a meter aquí arriba, ¿vale? Que tenemos aquí la máquina justo al lado. Una cosa que tampoco sabía nunca de este juego es si las máquinas, cuanto más abajo estás en el edificio, te dan mejores objetos. Bueno, engranaje, no está mal. No está mal el engranaje, ¿eh? Son recursos que nos pueden venir bien luego más. Oh, esta habitación tiene buena pinta. Una llave. Estaba arriba del todo la habitación con llave, ¿no? Y un pescado. ¿Qué planta era la habitación con llave? Era por el 90, 92, algo así. No me acuerdo muy bien. Maldita rata. Toma, toque ahí de un golpe. De un golpe, como dirían las nuevas generaciones, lo he one-shoteado. Qué lamentable término, ¿eh? Lo he one-shoteado. Vale, la madera nos viene bien para mejorar. Este sí es buen enemigo. Con este subimos de nivel además, ¿eh? Ahí está. Bien. ¡Socios Hobbits! Ladrillo, bien para mejorar también. Uf, ¿tendremos ya para mejorar algo más en la parte de arriba? A ver, sala VIP, que tendríamos que mejorar. Mesa de trabajo sería la prioridad. Nos faltan clavos solamente. ¿De chatarra cuántas tenemos? ¡Tres! Podemos mejorar la mesa de trabajo. ¿Este juego está para consolas? Sí. No sé si para todas, pero yo creo que por lo menos en Xbox y en... ¿A qué hora subirás Metroid?
Vale, elige tú. Elige tú. ¿A qué hora subo metro? 9:30. Para que la gente que no ve el fútbol igualmente pueda empezar a verlo un poquito antes o directamente a las 10. Para que lo enganche todo el mundo de golpe. 9:30 o 10. Para Switch también está, pues entonces está para todas. Entonces está para todas, ¿eh? A las 10. Mejor el fútbol. Depende de cómo vaya el partido, también es verdad. También es verdad, ¿eh? Bueno, las 10 es buena hora de todas maneras, ¿eh? Para un capítulo de Metruski. De un golpe otra vez. Subimos de nivel. Genios, ¿reparo con engranajes o no? Es que los engranajes también los podríamos ahorrar para el generador, si encontramos la batería. Yo creo que voy a reparar, pero sin engranaje. Aunque también puede que perdamos la chatarra. Como dice Omuno. Utilizo engranaje, no me la juego, ¿eh? Volvemos arriba. A ver, hay que hacer unos clavos. Los fabrico aquí. Y podemos ya mejorar la sala, o sea, lo que sería la mesa de trabajo a nivel 2. Ahí está. Bien, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Aquí ahora ya fijaos que nos aparecen un montón de armas. Esto ya son armas muy serias. A ver alguna que podamos hacer. Esta no está mal, ¿eh? Lanza. Bueno, esto habrá que ahorrar materiales. Ahora mismo no nos podemos plantear nada de esto, pero. Pero aquí ya hay armas muy interesantes, ¿eh? Aquí ya hay cositas mucho más serias. Esto ya habrá que ir ahorrando, ¿vale? A ver, lo que no podemos mejorar tampoco es la cocina a nivel 2, ¿no? Nos falta un palo. Tenemos el ladrillo. Nos falta un tablón solo. Con un trozo de madera también podríamos mejorar la cocina. Y nos daría más recetas y tal. No está mal, ¿eh? Vale, aquí obviamente vamos a comer. Lástima. Me voy a comer el queso. Me voy a tomar el café, los frutos secos. Mierda, también me la jugué ahí, no nos ha salido bien. Pescado lo guardo. Joder, nos han salido mal todos los alimentos. Bueno, pero ahora recuperamos, ¿eh? No os preocupéis que ahora recuperamos con. Yo creo que ya está bien así. Así está bien, ¿eh? Dormimos. ¡No! Creo que ayer comía cagalera total, genios. Cagalera nocturna. Cagalera nocturna. Abrazo para Javi Albi. 4 años casi por aquí. Gracias, Javi. Un abrazo, 47 meses. Y otro para Sergio LM. 19 meses por aquí. Genios. Cagalera nocturna. Creo que ayer comí algo en mal estado. Como puede atestiguar el rollo entero de papel higiénico que tuve que usar esta mañana. Buf. Nos hemos quedado casi sin comida, ¿eh? ¿Dónde estaba la sala? La habitación. Igualmente habitaciones con llaves se encuentran más luego, ¿eh? O sea que si queréis podemos tirarle. ¿Dónde estábamos aquí? Aquí, en la 69. Mierda, se va la rata. Vale, antibióticos. No está mal tampoco eso. Chatarra siempre bien. Un ardo por ahí para catástrofe. Nos hemos hecho una limpieza intestinal bien grande. Sí, un ardo por ahí para Toad amarillo. Hombre, a mí siempre me gusta Toad. Esto hay que decirlo. Toad el mejor. Mandale un abrazo ahí a Toad, porfa, ahí en el chat. Abrazo también para Dani Wikitori. ¿Qué tal, Dani? Claro, es que Toad siempre los mejores. Dice por ahí Samus que me ha puesto dos fotos. Ah, no te preocupes, no te preocupes.
Cuento con que alguien mandará más de una, pero bueno, yo lo dije para que no todo el mundo. Nada, un abrazo para todo amarillo, muchas gracias, tío. Bienvenidos todos, eh. Venga, aquí tenemos buenos recursos, un alambre que nos va a venir bien en algún momento. Creo que estos son ya los que nos intoxican, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí para... ¿Cómo se fabricaba? A ver, vamos a ir fabricando ya un antibiótico. Un antídoto, me refiero. Vamos a fabricar ya uno por ahí. Parto por ahí para Formotion. Ha palmado el leñador Hutchinson. Una lástima. Yo creo que Canadá ha hecho buen fútbol. Mierda. Envenenado. Vale, nos tomamos esto rápidamente. Ha hecho buen fútbol Canadá, pero... Pero les ha faltado experiencia. En el Mundial, creo yo. Les ha faltado un poquito de experiencia. Solo por ahí para Martín. Otro para... Demo Yago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada de nada en la habitación. Esta es la rata que se ha escapado antes, ¿no? Este de un golpecito lo podemos matar. Vale, por cierto, tenemos que mejorar también el personaje, ¿eh? Comida, comida, sí. Y puntería, 2 puntos. ¿Cuántas veces tienes que perder para estar fuera del Mundial? Depende del resultado del resto de los equipos del grupo, Visudan. Pero perdiendo 2 partidos está fuera seguro, casi, ¿eh? Es casi imposible. Si hoy perdiera Alemania, Alemania sí podría clasificar ganando el último partido, habiendo perdido los 2 primeros, pero es complicado, ¿eh? Vale, comida, bueno. Me la voy a jugar aquí. Vale. Joder, es que es una putada. Igual habría que volver a la... Es que no, nos falta tablón. Un abrazo para Vallecillos también, ¿eh? Bienvenido, Vallecillos. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Bienvenido aquí a... A la comunidad del canal. No sé si habías estado ya alguna vez. No me suena mucho tu nombre, pero... Muchas gracias, tío. No voy a comer más de momento. Vamos a intentar encontrar un tablón. Que al fin y al cabo... Podríamos subir antes de gastarme los pescados. Chatarra... Y un... Palo. Pues vamos para arriba, ¿eh? Por eso no me había querido comer los pescados. Uf, nos ha venido, nos ha venido increíble. Mejoramos la cocina. ¿Y a qué hora se nos abren un montón de recetas nuevas? Por ejemplo, mira, escalope, en lugar de comértelo crudo, que te da 20, cocinándolo aquí. Lo que pasa es que esto hay que cocinarlo específicamente arriba del todo, pero bueno. Lo cocino. Los pescaditos también. Hostia, qué hambre me está dando. Ahí está, estupendo, 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 estupendo. Estupendo. No ha saltado tu sub. La reserva indie. Dale a F5 y compartir. Te he seguido más por YouTube porque soy de México, no poseer los streams. Nada, bueno, por YouTube subo mucho material también, ¿eh? Por YouTube también estamos siempre ahí subiendo muchas cositas, hombre. Sí. Vale, de momento no voy a curar, ¿eh? O queréis que echemos... Es que lo malo de dormir es que nos pueden... De momento no, de momento no, de momento no. Voy a seguir bajando. Dice por ahí Samus, dice del nuevo Sonic, de Frontiers hay cosas muy mejorables. Sí, lo del popping, eso lo hemos comentado. Sí, no, no, eso es un error de... Eso es popping, claramente, o sea, eso no tiene discusión. Uf. Un momento, tíos. No tenemos para antídoto, ¿verdad? Habría que dar media vuelta. Para quien se lo esté preguntando, por cierto, cuando el combate es dentro de una habitación, es decir, en la izquierda o en la derecha, se puede huir del combate, como ya acabo de hacer ahí. Cuando es en el centro, no se puede evitar. Vale, un engranaje estupendo, estupendo. Muchos recursos aquí. Gran habitación. Gran habitación. Tenemos 2 moneditas además. Dice Paquito, por mí el juego no es horrible.
que hablando de Sonic es raro. No, está guapo, hombre, está bien el juego, está chulo, tío. O sea, hablando en serio. Ahora por ahí para J Reloads. Vale. Joel Plasta, mítico Joel Plasta. Uno de los dos tiene que salir de aquí con vida. Te he dejado algo de pasta, planta 55. Pero este es el que nos engañaba, ¿no? Este creo que nos engañaba, sí. Bueno, lo importante, ya tenemos para fabricar un antídoto, porque acabo de conseguir antibióticos. Así que vamos a luchar contra este gordito. Che, lucho contra él. ¿Por qué? Pues porque... porque sí. Porque sí. Puto cerdo. Oh. Mira, una llave. Ha merecido la pena. Y tablones. Ha merecido la pena. No, lo único, Samus, a ver, el problema es que la versión... O sea, yo puedo entender que hubiera popping con más limitaciones técnicas. Pero claro, que en nueva generación, por ejemplo, en Play 5, que es la versión que yo probé, supongo que también pasará en Series X. O en PC, que también ocurre. Claro, en las versiones de nueva generación no tendría que ocurrir esto. Ardo para Apache Rules y otro para la Reserva Indie. Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Tendrían que haber hecho algún parche o lo que sea para que, por lo menos en la versión en nueva generación, no ocurra el tema del popping. Molaría que se fuera dibujando gradualmente, que fuese una cosa más, no sé. Ay, crítico de los que nos gustan a todos. Venga, moneditas, sí. Voy a dejar de meterle monedas a la máquina, macho. Nos acaban de dar otra leche caducada. La tercera seguida. Bueno, por lo menos me puedo beber la Coca-Cola. A madre que los parió, tío. Otra leche caducada. Uf. No tomar el botiquín pequeño por si acaso. Leche pocha más Coca-Cola, muñeco de barro. Tío, hemos fallado ese ataque con un 95%, que es una de 20 probabilidades de fallar. Vale, golpe crítico 0,7 de daño. Todo en orden, ¿eh? Todo en orden. 0,7 golpe crítico. Lo he visto, lo he visto. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble la estafa, ¿eh? Vale, una rebanada. Eso es para la mantequilla. Uf, trozos de madera. Que pone ataque crítico. Y digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, cuidado porque... Mira, ya tenemos para meterle el refuerzo máximo a la puerta. Muy bueno eso. Y la mesa de trabajo nivel 3 casi que también, porque alambre no tenemos, pero indirectamente podemos fabricarlo con chatarra. Hostia, pues podríamos subir en cuanto se presente la ocasión, ¿eh? Sí, yo creo que... A ver si hubiera aquí ascensor. Sí, pero hay que luchar contra este, vale. Luchamos contra este. Vale, se marcha, no pasa nada. Vamos para arriba. Sí, porque es que puedo mejorar. No está siendo mala run, ¿eh? O sea... Cuidado que no es mala, no es mala, ¿eh? No es mala, entonces... Fabricamos un alambre. Mejoramos la mesa de trabajo a nivel 3 y el refuerzo de la puerta. Yo creo que con el refuerzo de la puerta en nivel 3 está casi todo al máximo ya, ¿eh? Arzo por ahí, por cierto, para Muten. Dice otro mes agustico aquí. Eso es lo que yo quiero, que estéis a gusto aquí. Eso es lo importante. Hemos tenido la suerte de que han salido muchos. Nos han salido dos o tres botiquines grandes. No es mala la run, pero para nada, ¿eh? A ver, me la voy a jugar con la leche caducada. Fíjate, aquí ya podemos hacer también una rebanada de... Mira, aquí los filetitos de pescado. Podemos hacer un arroz cocido.
¿Qué más tenemos? Aquí el pan con mantequilla que nos da 44. Esta es de las mejores. Ahí está. Buena, buena, buena. Vale, y en armas aquí ya tendremos todo desbloqueado. Fíjate aquí las armas tan tochas que hay. Increíble, ¿eh? Vale, ¿y qué es lo bueno de tener la puerta ya reforzada en nivel máximo, en nivel 3? Porque yo ahora aquí me pongo a dormir. Y recuperamos vida sin miedo a que entre nadie. Ahí está, todo fresquito, en color verde. Anoche decidí sacudir, me había asustado. Empezaba a leer, digo, a lo mejor tengo que parar. Anoche decidí sacudir mi mochila para vaciarla de polvo y migajas, ¿eh? ¡Migajas! ¡Tiene migajas! ¡El hobbit ceboso! Cuidado, ¿eh? Migajas de pan de lemas. Dice, imagina mi sorpresa al ver que el montón de sobra resultante era suficiente para hacerme una buena cena. No fue la más sabrosa, pero sí la más satisfactoria. Es que esto, la verdad, tiene varias referencias, ¿eh? Sacudir, polvo, satisfactoria. Esto lo ves así rápido, ¿eh? El pantallazo confunde. J-Reload. Pues yo creo que está en todas. Yo lo tengo también, que creo que es la versión que más... Creo que lo juego más que en Steam, en Play 4. Pero también está en Xbox, creo. En Switch han confirmado antes por ahí que está disponible. O sea, que están todas, ¿eh? Están todas las plataformas, están consolas. ¿Quién más tenemos por ahí? Un saludo para Alexito. Un abrazo, Alexito. Un abrazo para ti, ¿eh? Bueno, le mandamos un abrazo también allá a Wakato Master, a Carlos. Un abrazo para Carlos. Gracias, ¿eh? Gracias, tío. Nada, esto es perfecto, porque a cambio de poca comida recuperamos toda la salud prácticamente. Esto está estupendo. Ahora ya cada vez que tengamos la necesidad, incluso podemos volver arriba. La run es muy buena ahora mismo. Estamos pillando buena comida. Serrucho gordo. Bueno, bueno, bien, 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 bien. Ojo, ¿eh? Sin tener que fabricarla. Esto nos viene increíble. Ahora, eso sí, como es de 1 a 300... ¿Qué opináis de lo del 1 a 300? Es que yo todavía no lo sé seguro. Es verdad que hay ataques muy gordos que estamos haciendo, pero luego también... Yo creo que lo que te da por un lado te lo quita por otro, ¿no? Muy buena, pero vas en el piso 60. También es verdad que decir, Pato Rey, que estamos entrando en todas las habitaciones, ¿eh? Como auténticos enfermos. Hostia, menudo ataque, ¿eh? 33,6. Este crítico de 40. No ha estado mal, el gordo en tres golpes. Monedita y chatarra. Y comida podrida y pegamento. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Es un poco random. Yo creo que lo malo es que a lo mejor en un combate crítico te pueda joder vivo, pero no lo veo mal del todo. Yo creo que lo que hay que hacer es luchar en todas ya. O sea, me refiero a ir bajando todo lo que se pueda luchando para que... Cinta aislante. Sí. Sí. Pescadito. Que hay que luchar para llegar gordos de nivel. Aquí puedo preparar sobre la marcha. ¿Tenemos mantequilla? No tenemos mantequilla, pero podemos hacer sobre la marcha aquí un pescado, ¿no? Ah, no, claro, nos indica que es en la base, claro, claro. Sí. Bueno, pues nada. Cuando queramos subimos y ya está. Hostia, cuidado con este, el revisor. El revisor. Te pega duro, ¿eh? Creo que toca subir. Uf. No, no tengo para botiquín. Hay que subir, ¿eh? Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Hay que subir... Hay que hacerse un pescadito. Tenemos para hacer otro, ¿no? Sí.
fabricamos aquí también. Me la juego la intoxicación, ¿no? Sí. Vaya, hombre. Hay que dormir ya. Anoche escuché el canto de un pájaro. Su melodía era triste pero reconfortante. Dormí mejor de lo habitual sin pesadillas ni preocupaciones. Ahí, solo perdemos 60. Vale, venga, va, va, va. ¿Qué planta era, por cierto? Este es otro. Nos hace falta un buen ataque, ¿eh? Venga, vamos, vamos, puede ser buena. ¡Buen ataque de 24! Ahí, ahí, escupe, escupe. Vale, pero ¿dónde estaba entonces este tío? Un momento, un momento. Ah, en el 59, vale. Sí, tiene razón Dani, era aquí en la 60. Golpe crítico, buen inicio de combate. Eso no ha estado tan bien. Buena, 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 buena. Son 50 buenos puntazos de experiencia, ¿eh? Moneditas, sí. Mira, antibiótico además. Para que no caiga en ninguna tentación de otro tipo, me lo voy a fabricar ya. Ahí está. Que si no luego te pones ahí tal y bueno, venga, me hago un botiquín por si acaso. Y luego te hace falta el antídoto y estás jodido. Vale, buena, 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 ¿eh? Venga, por el gordo este también. Ese es buen ataque. Hostia, crítico, no me lo creo. Buen ataque. Y buenísimo ataque. ¿Cuánto nos falta? Va, va, va. 90 puntitos y subimos. ¿Qué duración tiene el juego? Una run puede ser cuánto. Una partida, Tino, que llegues al piso 1, entre una hora y media y dos. Entre una hora y media y dos. Y no nos dan nada, macho. Es increíble. Entre una hora y media y dos. Sí, nos hace falta algo un poquito más gordo. Tiene razón Pato Rey, ¿eh? Oh, las putas ratas estas que se van siempre, tío. Nos hacen la típica, ¿no? Toquecito y me voy. Lucha, hombre, lucha. Esto sí te hace la partida completa, Tinu, que si no... Hostia, este nos puede intoxicar, ¿eh? Toca subir, ¿eh? Bueno, puedo revisar porque podemos evitar combates en habitación. Libreta de página. Vale, trozo de madera. Si hay combate hay que esquivar, ¿eh? Samus, tienes que darle... Creo que tienes que darle a compartir. Muchas gracias, ¿eh, tío? Tienes que darle a compartir. ¿Estás en el PC? Si estás en el PC, tienes que darle a compartir. Hay una cosita que te pone compartir. Ah, que estás en el móvil. ¿Cómo es desde el móvil para poder compartir? ¿Me la juego con esta rata de Mordor? Hasta luego, hijo de perra. No había ninguna necesidad de hacer esto, hay que decirlo, ¿eh? Sí, necesitamos... A ver si ahora cuando volvamos podemos fabricar algo. Mira qué montón de recursos aquí. Tablón y chatarra. Vale, voy a volver arriba. A ver... Alimentos. Mira, me puedo hacer un cóctel. Dice por ahí 17 off track que si no te sale, salte del directo y al volver a entrar te saldrá. A mí me apareces ahí en el chat como suscriptor, Samus. Pero... Me sale ahí en el chat que estás suscrito, pero aquí en las notificaciones no sale que estés... Que hayas enviado la suscripción. Es por gusto de compartirla. Aquí con... Bueno, tenemos por cierto para mejorar... Hostia, podemos fabricar productos químicos. Que esto era para la batería, ¿verdad? Sí. Bueno.
Nos interesaría el nivel máximo de la cocina, claro, pero no tenemos recursos. No tenemos. Un abrazo para Jochardo. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias. Que vi que te había suscrito antes de empezar el directo. Gracias, genio. Un abrazo para ti, ¿eh? Bienvenido. A ver, podemos hacer. Es que el ladrillo no se puede fabricar. Pues nada, nos va a tocar tomarnos aquí el café tal cual. Me la voy a jugar con la leche caducada. Nos ha salido bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me como el pescado. Me la juego con el plátano. Nos ha salido bien también. Me tomo una fresita. Y ya está. Sí. Ya está. Ahí está, perfecto, ¿eh? Grande Samus, tío. Muchas gracias, ¿eh? Ya lo encontré. Mucha suerte con su misión y feliz Navidad. Buena, buena. Ahí está, de gran frase. Vale, vamos a dormir. Nos quedamos ahí en 90, ¿no? En 90 está bien. No ha pasado nada. En mi caso, esto es motivo de celebración. Perfecto. Oye, una cosa. ¿Queréis que busquemos por aquí, por la planta de arriba, que había una habitación con lo de las armas también, es verdad? Pero ¿queréis que miremos ahora lo de... A ver, ¿qué nos vendría bien? Algo de esto de aquí más tocho, ¿no? Uf, es que nos faltan cosas. Yo creo que... Mira, esto de aquí. Tridente. Tridente. Lo malo del tridente, que esto hay que tenerlo en cuenta, tíos, es que el tridente nos pide como requisito 22 de destreza. No podemos, ¿eh? No podemos. No podemos. Un abrazo para Shizuka. ¿Qué tal, Shizuka? ¿Cómo va la semana? ¿Has comprado alguna cosita? Por mi trabajo anterior me era imposible seguir los directos, pero ahora tengo un turno de noche. Bueno, pues entonces, siempre que quieras estaremos por aquí, ¿eh? Pues nosotros hacemos los directos normalmente por la tarde, aquí en hora española, o sea que te viene bien. Nada, nada, es que nos piden muchos ahí. Vamos a ver si tenemos aquí algo que nos sirva. Qué lástima, ¿eh? Porque teníamos los recursos casi para hacer ese arma. Mira, este no está mal. Ah, no, pero esta es la sierra. Estas ya no son tan buenas. Qué putada lo de... Lo del tridente, ¿eh? Nah, es que es imposible porque cada vez que subimos de nivel son solamente 4 puntos. Necesitaremos subir 3 niveles. 3 por 4, 12. Eso nos matan antes de que lleguemos ahí, ¿eh? No. Vamos a tener que seguir con la sierra de momento, ¿eh? A menos que me deis alguna idea, qué tal, pero no tenemos recursos para hacer nada de esto. Genios, no tenemos recursos para nada de esto. Pues, por ejemplo, ¿qué piden para aquí? Nada, es que, por ejemplo, esta tubería, la tonfa esta, que nos la piden para algunas armas de por ahí arriba, nos piden un montón de recursos también. Es verdad que tenemos maderas. Bueno, esto igual, la tonfa igual sí que podríamos hacerla, ¿eh? La tonfa sí podríamos hacerla. Y con la tonfa... Por ejemplo, aquí no estaríamos lejos de la espada con gancho. Pero nos falta mucha velocidad. 19 de velocidad. Qué putada. Yo creo... ¿Queréis que hagamos la tonfa? Yo creo que la tonfa sí la puedo hacer, ¿eh? Es una pequeña mejora. Bueno, o la hoz. María de la hoz. Hacemos María de la Hoz 10 a 15 y tenemos todos los atributos necesarios, ¿eh? Serían unas cuchillas con chatarra que tenemos de sobra y una cinta aislante. Yo creo que podemos hacer una Hoz. Sí, me gusta la Hoz, ¿eh? Además me gusta lo de María de la Hoz. Vamos a hacerla, entonces, cuchillas y... Y cinta aislante. Me falta trapo, tío. Me falta un trapito. Un ardo por ahí para Bass Drum. ¿Qué tal, Bass? No lo hacemos aquí al final, ¿eh, Bass? Es que yo voy a salir ahora. Dentro de 15-20 minutos cerramos. No sé si me estás escuchando, genio. Avisadle a Bass Drum. Que no lo hacemos al final. Es que hemos empezado para hacer 2 horitas, pero no lo hacemos aquí. Voy a salir yo al final a verlo.
El martes haremos directo hasta las 10 de la noche, pero hemos empezado un poquito antes de las 6. 17:40, 17:45. ¿No hay receta de arroz con palo? Creo que no, tío. Creo que no. Creo que no. Voy a mirarlo otra vez, ¿eh? ¿Dónde está la hoz? Es que hay muchas armas también, claro. A lo mejor aquí se nos está pasando algo por alto, pero puño americano. Vamos a mirar rápido esto. Aquí está la hoz. Claro, y además ahora nos falta también una chatarra encima. Nos hace falta una chatarra y un trapo. O dos cintas aislantes para esto. O una chatarra para el Kopesh. Sí, verá España, Tintín. Lo veré, lo veré. ¿Y esto de aquí? Nos falta fuerza, pero estamos cerca. Sai. No está mal. Nos haría falta solamente un alambre. Pero chatarra, vale, una chatarra. Mínimo chatarra nos hace falta. A ver, genios, importante. Vamos a mirar. ¿Y por aquí era? Es que no sé qué habitación era. Hombre, ¿a quién le voy a ir, genio? Me pregunta Tintín que a quién le voy en el partido de España. Hombre, ¿a quién le voy a ir? Aquí. Vamos a utilizar la llave. A ver qué hay aquí. Enemigo. Venga, fuera. Por favor, chatarra. Botiquín no está mal. Bueno, el botiquín lo doy por bueno de todas maneras, ¿eh? Vale, bueno, vamos a seguir. No había ninguna puerta más con llave, ¿verdad? Pues seguimos avanzando. Uf, aquí habrá que reparar. Este está medio listo de papeles. Joder, un punto de daño. Claro, es que haciendo un punto de daño no matas a nadie. Esa es la realidad. Acabamos de perder la cuchilla. Genios. Acabamos de perder la cuchilla que nos ha costado tres chatarras, tres piezas de chatarra y encima no he reparado esto. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Acabamos de perder la partida. Porque ahora estamos muy lejos. No, ahora estamos muy lejos de desarrollar el arma. ¿Qué nos ha tocado ahí? ¿Qué ha sido eso? ¿Eso era un generador? Un abrazo para Brizan, ¿qué tal, Brizan? Yo el plasta, puedo que vamos a vernos, ojalá que no. 100 de experiencia, lo doy por bueno. Claro, aquí el problema es que como no sabemos el arma a la que podremos ir, ¿qué es lo que nos ha tocado aquí? Nos ha tocado el generador, tío. Nos ha tocado el generador, genios. Nos ha tocado el generador. Lo bueno es que ya no nos hace falta gastar nada más. Ya tenemos el generador, ¿eh? ¡Hostia, el abuelo! Este nos daba también algo, puede ser. Este te ofrece un trueque, creo. Vale, pegamento es bueno para cinta aislante. Este creo que te ofrece un trueque. Mira, no está mal. Le damos un huevo, pero ahora no tengo ningún huevo. Tuvimos uno. Esto es bueno, ¿eh? Planta 55. Ah, no tenemos ningún huevo ahora. Ah, pero tuvimos uno, tuvimos uno. Ah. Tengo antídoto. Buah, estamos jodidísimos, tíos. Combate contra este cerdo en planta central. No tenemos antibióticos, ¿eh? Nos va a intoxicar. No, no puedo, no puedo, no se puede escapar, ¿eh? O sea, me refiero. Es que está en el centro. Aquí la opción es jugármela a este ataque y que nos salga un 300%. No está mal, casi. Cuidado, cuidado. Cuidado que le meto oro normal. Y no le doy, tío. Y fallo el ataque, tío. Y fallo el ataque. Estoy envenenado. No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. Durmiendo se nos pasa. No me ha envenenado. Yo creo que sí me ha envenenado, ¿eh? ¿Ha fallado el envenenamiento? No me envenenó. Es que estaba tan pendiente de protestar. No, bueno, si no nos ha envenenado, perfecto, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer es comer. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Volvemos arriba a cocinar un poquito. Tía, pues me viene estupendo, ¿eh? A ver, vamos a. Ah, porque está podrida la carne. Vale, bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Alimentos. Arroz cocido. Bien, tenemos un botiquín que nos da 50. No puedo fabricar nada más, ¿no? Bueno, pues de momento aguantamos. Vale, un abrazo por ahí. ¿Quién tenemos también? A ver, que no haya saludado. Tenemos también ahí a Chuster. ¿Te has pillado Devil in Me? Todavía no lo he pillado, genio. Todavía no lo he pillado. Devil in Me. Este último de Dark Pictures. ¿Lo habéis pillado algunos de vosotros? Hostia, mira, aquí está la rata. Hasta luego, rata. Chocolate para un batido. El batido sí lo puedo hacer sobre la marcha, pero no tengo leche. A ver, un momento. ¿Dónde estábamos? Planta 54, puede ser, sí. Luchamos, luchamos contra todos. Ya abrimos todas las habitaciones, ¿eh? No va mal, llevamos ya la mitad del edificio. Diecisiete es un gran ataque. Hasta luego, bien. Bien, 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 bien. Pegamento. Pero no, pero es que perder la cuchilla ha sido mortal. Estamos listos de todas maneras, ¿eh? O sea, yo creo que estamos prácticamente listos. Pescadito para cocinar. Una llave más, pero tendrán que aparecer ya más habitaciones con llave, porque de momento. Nardo para Paco Cinéfilo, ¿qué tal, Paco? Otro más, ¿eh? Me la vuelvo a jugar. Ahora sí estoy envenenado. Ahora sí estoy envenenado. ¡Trapo! ¿Para qué nos hacía falta un trapo? Pregunto, ¿durmiendo se pasa el envenenamiento? ¿Qué es lo que se preguntaba antes? ¿Se pasa el envenenamiento al dormir? ¿Para qué nos hacía falta el trapo antes? No me acuerdo ya. Ah, para la cinta aislante. ¿Y la cinta aislante para qué la necesitamos? ¿Para qué arma? Aquí no, por lo que hemos dicho. La hoz que nos pedían entonces. Nah, pero es que no tenemos la cuchilla ahora. No tenemos la cuchilla, genio. No, no, es que seguimos sin tener la cuchilla. Aquí estaríamos a un nivel de poder hacer el sable sierra. No, no, es que María de la Hoz. Ya no, ya no. Ah. Oh. Trapo para la hoz. No, no, no. Mira, otro botiquín. Esa es buena. La parca. Vamos a seguir otro poquito. Que ya de todas maneras, como nos falta poco para cerrar. Ya da igual, genio. Si encontramos el huevo, vamos al abuelo. Chatarra. Recorte de periódico. Antibiótico. Vale, estoy envenenado, lo pone. Me lo voy a quitar. El trapo para mi mortaja. Pues también es verdad. Bueno, pero ya tenemos aquí generador, ¿eh? Ya teníamos el generador. Un abrazo para Mind Jellyfish. Gracias, Mind. Un abrazo, tío. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo para Sito, que dice: el otro día en el Suiza Camerún se enfrentaron Onana y Sommer. Las dos leyendas de relleno para SBCs, ¿eh? Sí, señor, buen apunte. Buen apunte, buen apunte. Además jugaron los dos, es verdad. Ya, dame punto gordo. Eso está bien, afloja.
Tampoco da tanta experiencia ya el gordo a las alturas que estamos, hay que decir. O sea, ya los gordos estos habría que ir pasando un poco. Pero bueno, lo hacemos más que nada por los recursos de las habitaciones. Superamos aquí el ecuador del hotel. Estamos ya en la planta 49. Trapitos. Uy, un buen chuletón. ¿Lucho o paso? Genios. ¿Luchamos contra él también? Sí, ¿no? Lucho contra él, ¿no? Sí, Lucho, anda, Lucho ahí. Eso es. Fallando de más. Buena, buena. Eso ha estado perfecto. Hostia, me ha sacado de la barriga a cuatro. De desafío total. Este es que además 51%. Aquí vamos a fallar unos cuantos ataques, ¿eh? Eso es. Eso es. Bueno. Ahora, en 5 minutos me marcho, Víctor. Ahora también para Víctor máximo. Ahora en 5 minutos me marcho. Y con el coche llego rápido, hombre. Con el cochecito llegamos rápido. Moneda. Alcohol. Pescadito. No están mal los recursos aquí, de hecho. Podría volver a la base y cocinar un poco. Ahí está. Puedo hacer también un pan. Ahí está. Perfecto. Podríamos hasta dormir un poquito. Ahí está, para llegar frescos al partido. Pues gracias, Víctor. Un abrazo, tío. Un abrazo para Víctor. 4 años por aquí, ¿eh? 4 años por aquí. Hemos dormido bien. Venga, hacemos las últimas dos habitaciones, ¿vale? No sé por dónde íbamos. Por aquí, por la 47. La run es buena, es una run. Luego, a ver lo que pasaría, pero es una run con opciones. Siempre que mejoremos el arma, es una run que podría tener buenas opciones. Un martillo por ahí. Martillo también puede servir para, ¿no? Vale, ¿tenemos antídoto? No tenemos antídoto, ¿eh? ¡Ahí ha caído! Crítico de 74. ¡Vámonos! Coca-Cola. Mira, esta es una habitación con llave. Lucho, Lucho. Venga, a ver si hay suerte, ¿eh? A ver, nosotros por lo menos tenemos la tranquilidad. Si hoy ganamos, estamos dentro. Porque lo peor que podría ocurrir perdiendo contra Japón es un triple empate a puntos y por goles clasificamos seguro. Y eso en caso de ganar hoy. Bueno, es tanto en caso de ganar como en caso de perder, que lo tenemos muy bien, porque es que ese más 7. Y yo creo que Alemania no le va a meter 7 a Costa Rica. Eso fue un día y ya está. O sea que lo tenemos bien, lo tenemos bien, ¿eh? Incluso aunque hoy saliera mal la cosa. Joder, todo vacío en el baño. Metemos el generador. Creo que el generador ya lo repara todo, si no me equivoco, ¿eh? El generador creo que ya lo deja todo reparado, ¿no? Hostia, espérate, que este es de los que intoxica, no me interesa. Este sí voy a luchar aquí. Luego los enemigos peligrosos son... Los enemigos peligrosos son los de... Estos que te hacen como una tijera. Que te hacen ataque doble. Esos son los que realmente te pueden destruir. Pero esos empezarán a aparecer a partir de la planta 30 por ahí, creo yo. ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, cuidado. I love you.bat. Esta Circus Electric a 3 euros en Argentina. En Xbox Series. Hombre, si te gusta, a ti te gusta Darkest Dungeon, ¿no? Pues...
¿Quién crees que soy? No. Recuerdos del 2000, ojo, ojo, ¿eh? Y tú piensas, está riendo de mí el muy cabrón. Si solo puedo contestar sí o no. ¿Verdad? Es que no, aquí ya nos están contando su vida. No. Sí. Sigue, sigue, avanza, dale, dale. Dale, dale, que nos queremos despedir. ¿Sabes qué? Te adoro. Tendrás que aceptarlo. Cuidado, ¿eh? Pulsa cualquier tecla para morir. 100 de experiencia, no está mal. Eso es bueno, ¿eh? Fíjate que estamos cerca de subir de nivel. Última habitación, genios. Esta es la última. Bueno, no, el último combate. Hacemos un combate más, sea donde sea y... Total, llego enseguida, ¿eh? O sea, no os preocupéis que llego enseguida. 5 minutos estoy ahí, así que... Un combate más. Mira, monedita que nos viene perfecta aquí. Un trapo, bien. Un combate más. Después del partido vienes y termina la run. No, pero es que después del partido ya no hay nadie. Después del partido aquí... No, no, lo voy a, no, no, lo voy a ver con... En casa de mis tíos. Estarán ahí mis primos también y tal. Va a haber un montón de gente, así que... Vale, está muerto rápido. Nos saca aquí a cuatro. Es que bueno, los bares están bien por el cachondeo, pero no se ve tan bien un partido en un bar, ¿eh? Vale, ha caído por fin. Ladrillo. Esa es buena. ¿Ya has comprado algo para picar? No, 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 no. O sea, a mí lo que me pongan. Espero que tengan buen tapeo. Espero que hayan comprado buen tapeo, ¿vale? Así que nada, genios. Bueno, ha estado bien el ratito que hemos echado por aquí. Espero que os hayáis divertido. Al final, pues bueno, ya está. Esto, pues hemos echado aquí el rato. El martes estaremos un poco más de lo habitual. Y nada, pues a ver si hay suerte y sale bien el partido de España, ¿vale? A ver si eso es claro, un poquito de queso, un poquito de vino, ¿no? Claro, no se va de manos vacías a los sitios. Es que no, hoy domingo, no, pues si hubiera sido otro día cualquiera, pues todavía puedes comprar algo y tal, yendo de camino, pero ahora siendo domingo, ya no se puede comprar nada. Sí, hoy soy un poco gorrón, sí, es verdad que hoy hay que decirlo que voy un poco de gorrón, literalmente voy de gorrón. Llevo unos yogures. Es que los que yo compro, o sea, ahora mismo solamente tengo un yogur, uno, que es de estos gigantes. Entonces, no voy a llevar un yogur. O sea, no, no nos vale para nada. No voy a llevar un yogur. Eso es lamentable, ¿eh? Llévate una skis para repartir, claro. Bueno, genio, pues nada, oye, que nos vemos aquí el martes, ¿vale? Nos veremos aquí el martes. En YouTube nos vemos luego a la noche. Al final a las 10 hemos dicho, ¿no? Salvo que el partido esté resuelto a las 9 y media, entonces lo anticipo un poco, pero en principio sobre las 10 es cuando publicaremos el capitulillo de Metroid Fusion, ¿vale? Así que nos vemos ahí, nos vemos luego también aquí ya el martes en directo, espero que tengáis buena semana. El martes nos veremos efectivamente con cochecitos, ¿vale? Vamos a despedirnos, por cierto, desde aquí, ¿vale? Nos despedimos desde aquí, nos despedimos ya con la música ya puesta porque hoy aquí no, no, no nos vamos a entretener, ¿vale? Así que cuidaos mucho, un abrazo, adiós gorrón, adiós, sí. No, pero es que es la verdad, o sea, es que no hay nada que decir porque es que es la pura verdad. Hoy soy un puto gorrón, esa es la cosa. Así que nada, un abrazo para todos, genios. Suerte, suerte, vamos, vamos. España, España, vamos, 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 genios. Ahí, 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 arriba.